des de 2015 portem encetant tota una tasca de repensament dels centres educatius del País Valencià. I tot el programa Planea, i específicament el Kit d'Educació per al Futur, encardina molt bé amb aquest objectiu, que és quina escola volem per al futur dels nostres xiquets i xiquetes. El projecte Educació per al Futur el que busca és explorar ese potencial transformador que tienen los centros educativos en el contexto de la emergencia ambiental. En el que es repensa el centre escolar i el futur dels centres escolars junta amb l'alumnat i el professorat. La educació i la cultura són herramientes de transformació social. Por eso desde el Centre del Carme i des del Consorci de Museus trabajamos de forma intensa i extensa apoyando programes que tienen la emergencia climática en el foco de atención. Pero sobre todo imaginar el futuro de una manera optimista, visualizando un futuro en el que la emergencia ambiental ha sido solventada o al menos frenada. ¿Cómo serían las escuelas del futuro si realmente preguntemos a la alumna del presente? Principalmente trabajar con eso, con generaciones más jóvenes, que tenemos la oportunidad aún de hacer algo con nuestras vidas. Para que tomen conciencia de una realidad que nos afecta a todas y todos, pero que sin embargo a veces nos parece que queda lejana o que no tiene que ver con nosotros o con nuestra vida. Sin embargo, son circunstancias que están condicionando en el presente, pero que van a condicionar en el futuro la realidad de nuestra existencia. Participar en un proyecto donde participen otros centros, de alguna manera trenca los límites del espacio físico del centro. Cada centro educativo recibió el kit por correo. Y la idea es que a través de una serie de formaciones que hicimos con docentes, ellos se familiarizaron con los materiales que tenía el kit. Es muy agradable para trabajar porque te permite también a tú secuenciar las actividades, ¿no? Porque ni han de vegades que tens més temps o tens menos temps, pots anar adaptant de alguna manera que te interesa més. Siempre decimos que el kit no tiene instrucciones, sino que tiene sugerencias de uso. La invitación fue a que lo adaptaran a sus necessitats, a sus contextos, a sus estudiantes. N'hi havia propostes que tu podies, a partir d'ahir, treballar d'una manera o d'una altra i portar-ho al que creies que era significatiu per al teu alumnat. Intentar treballar els continguts des d'altres perspectives sempre és molt agradable i, sobretot, si és des d'una perspectiva artística, és molt més enriquidor. Una altra manera d'aprendre en aquests entorns escolars a través de les metodologies artístiques. Que són un complement indispensable per ajudar al professorat dels nostres centres educatius a millorar la seva tasca educativa, repensar-se i continuar avançant, millorant així la qualitat educativa dels nostres centres i, per tant, el futur dels nostres xiquets i xiquetes. A lo largo de estos 6 meses, cada centro hizo cosas muy distintas. Pero una mestra siempre es muy agradable, saber que el que estás fent els agrada y se lo disfruten y a més aprenen, es siempre lo que vols, ¿no? Treballar amb materials que per a ells siguin significatius i puguen disfrutar. Y los profesores yo creo que lo han explicado bastante bien y bastante fácil para que todos podamos entenderlo. Me han dado una nueva visión de cómo ver mi alrededor, cómo está conformado. Nos abre los ojos y nos da más conciencia del mundo en el cual vivimos. El kit de educación para el futuro se compone de 8 tipos de materiales. Están divididos en 4 capítulos. El primer capítulo se llama Somos humanos, en una pregunta, y básicamente plantea esa gran pregunta, ¿no? De que si somos humanos, ¿qué nos hace humanos y cuál es nuestro lugar en el mundo? El segundo capítulo se llama Cosas del futuro, que fueron sesiones más bien creativas y de ejercicios de creatividad. Redactaron relatos ambientados en el futuro, en 2051. Y en ese futuro imaginamos movimientos, iniciativas, líderes, diferentes cosas que mejoran la situación de la emergencia ambiental en ese futuro que imaginamos. El tercer capítulo se llama Colegios por el Mundo. Y lo que hicimos fue invitarlos a imaginar centros educativos en otros lugares del mundo. Seleccionamos una serie de ciudades que estaban especialmente afectadas por la emergencia ambiental. Y en esas ciudades lo que les pedimos es que vieran cuáles eran los retos ambientales, los retos educativos, y en función de eso diseñaran centros educativos que buscaran resolver esos retos. Hem pogut descobrir la situació d'altres ciutats en altres països que realment nosaltres ens pensem que està mal, però realment és tan pitjor del que ens creguem. Nosotros pudimos enseñar que a nosotros tocó Japón, lo que era Japón,
pudimos aprender un poco de los demás, ¿sabes? En el sentido de lo que cada uno quería expresar. Me va a tocar Kenia, creo que era más rabit. A mí me tocó Antananarivo, en Madagascar. Doncs m'ha sorprès molt perquè han pensat coses que a mi no se m'havien ocorregut. I com d'una manera molt simple resolen coses molt, molt complexes. Y finalmente el último capítulo, que es el de Acuerdos por el Futuro. En general, ese capítulo lo que busca es identificar oportunidades de cambio y que ellos tengan la posibilidad de realmente proponer ideas y proponer soluciones a esos cambios. No només trobe bàsic que repensen el seu centre, sinó que tinguin consciència que el seu centre és part d'algo més gran. Hicieron una sèrie de propostes, les presentaron a los consejos y básicamente llegaron a un acuerdo de cómo pueden cambiar ellos su centro para responder a la emergencia ambiental y para ser parte de la solución, ¿no? A la hora del patio, la gente, yo te soy sincero, no suele ir al patio porque no hay nada que te atraiga a ir aquí al patio, ¿sabes? El patio no tiene nada que te llame. Al final el centre té un espai exterior on tu pots posar o no plantes i pots fer que n'hi haguen o no insectes i pots fer que n'hi haguen o no pardals. El centre forma part del món i pot incidir en com funciona el món. I hoy, finalmente, después de meses de trabajo, nos vemos aquí en este encuentro y por fin nos vemos las caras. Creo que un mundo mejor sería muy, muy posible y sería pasito a pasito llegar a gran escala. Está en nuestras manos, solo no somos conscientes de ello.